Hola. Hola. ¿Vienen los vikingos? Pues no, no vienen los vikingos. Quien viene es esta gente. Pink Floyd. Con el disco... Amagama. ¿Y qué significa amagama? Creo que absolutamente nada. Sí. ¿Sí significa algo? Sí. ¿Algo sexual? Sí. Bien, esa era mi segunda opción. Tener sexo. No sé, algo que se decía en la universidad de aquella época. Pues si esta es su manera de decir tengamos sexo... Es un poco raro. Sí. Sexo un poco bizarro. Un poco parafílico. Sí. Esta sería la portada del disco en sí, del vinilo. Y lo que vemos en el segundo, porque hablamos de un doble disco, sería esto. La banda con sus respectivos instrumentos. Bien. ¿Qué podemos decir de Amagama? Yo tendría muchas cosas que decir y no es casi ninguna buena. Bueno, empecemos diciendo que fue el cuarto disco de Pink Floyd. Después de Los Gaiteros en las Puertas del Amanecer, en el primer disco. Después de Un Platillo de Secretos. Ese disco de cinco miembros de Pink Floyd, porque Syd Barrett y David Gilmour compartían... Cuatro y un cuarto de... Sí. Y porque Syd Barrett ya estaba más fuera que dentro. Uh-huh. Luego la banda sonora de More, de la película More, que es... ¿Se puede considerar un disco? Sí, lo consideran un disco oficialmente. Vale. Y ese mismo año, como no les llegó y querían sacar un disco más allá de una película, que era el año de las experimentaciones, decidieron dar un paso más allá de las experimentaciones y sacaron Amagama. Yo creo que no sabían bien lo que iban a hacer. Yo creo que sí lo sabían bien. Ese es el problema. Sí. El tema es que hicieron algo, digamos, por separado, ¿no? Cada uno hizo un cuarto del disco. Y salió como una amalgama inconexa de sonidos, del que quizás alguno sí que se puede decir que sea una canción, sí, pero otros no. El primer disco era en directo e incluía versiones de otras canciones ya publicadas, no nos centraremos tanto, pero bueno, estaba el aclamado Astronomy Domain del primer disco, de la ópera prima. Tenemos Syd Barrett. Cuidado con el hacha, Eugene, me parece que está también. Sí. Que es un tema interesante. Uh-huh. Un platillo de secretos, A Sauce Full of Secrets, que la versión es un poco mejor que la versión de estudio. Uh-huh. Y luego tenemos Set the Controls for the Fall of the Sun, sí, que venía antes. Hablando ahora sobre la maravilla del disco en estudio. Si Amagama fuera solo el disco en directo, probablemente la valoración sería bastante más alta. No sé, quisieron sacar un disco doble, ¿no? Pero... las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo tengo una teoría, que ellos quisieron sacar un disco solo, que era el disco en estudio. Yo creo que la compañía, ahora me estoy columpiando igual, no es verdad, pero yo creo que la compañía dijo, no, dadnos algo más, aparte de esto, algo que se pueda vender, como, no sé, un disco en directo, y entonces lo empaquetamos todo en el mismo, para que el cliente no piense que se está llevando una auténtica basura. Como lo que casi es este disco, salvo alguna excepción por ahí. Habrá gente que le guste, sí, gente que sea muy de Amagama y tal, pero... Los hay, y bueno, respeto, ¿eh? Sí. Respetamos todo, las opiniones y los gustos. Pero así como ellos fueron una gente importante dentro del movimiento psicodélico, fueron uno de los primeros, pues también yo creo que intentaron asesinar a la psicodelia desde dentro. Y yo creo que lo consiguieron, haciendo antimúsica. No sé en qué concepto querían basarse, pero no comulga con lo que yo espero de un disco psicodélico. No es cuestión de, venga, a ver qué sale. Este disco básicamente es eso. Cada uno metido en un estudio viendo a ver que hasta dónde soy capaz de llegar con la abstracción. Sisyphus, parte 1, parte 4, de Richard Wright, un teclista muy bueno, un buen cantante, y que aquí... En fin. Es que esta gente son supervivientes, es decir, yo no habría dado un duro por esta gente o por este grupo después de este disco, ¿eh?
pero nada. Además, se lo podían permitir, a ver, ya tenían un nombre después de los primeros discos. Sí, pero se les veía muy perdidos. Sin Syd Barrett. No sabían qué camino habían de tomar. Hay que tener en cuenta que Roger Waters todavía no se había hecho con el control del grupo. Era todavía algo... Sí, no tenían un líder. No tenían un líder, entonces, digamos, pues cada uno hagamos lo que nos parezca y a ver qué sale. Y a veces salían cosas buenas. Te digo, las canciones de la banda sonora de Moore, algunas están bastante bien y se interpretaron en directo. Y otras eran cosas raras. Yo creo que el único consuelo es que está realmente hecho a propósito. Es decir, ellos son capaces de hacer música de muchos estilos... Y decidieron... En aquel momento, no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. ¿Tú crees que aprendieron después a...? Hombre, no, era, no, me refiero a que ellos eran buenos músicos, ¿no? Eso no lo niego, pero no sabían qué hacer juntos. Como grupo. Claro. Es sí, muy delicado. Muy delicado. Y estaban juntos porque se habían hecho un nombre. Porque no tenían un concepto. Esto no es un concepto. Yo al menos no lo considero como... Estuvieron al borde de disolverse. De la extinción. Con discos como este, Atomheart Mother, que vino después, que no era malo, estaba bien, pero no acabo de convencer a muchos. Uh-huh. Seguían teniendo su público underground, seguían mucha gente aclamándoles, pero no tenían una dirección concreta. En Medad empezaron con concierto en Pompeya y todo esto, empezaron como a marcar una dirección que muchos vieron como demasiado comercial... Pero yo honestamente prefiero que sea un poco comercial y que no sea esto. Yo también. Por eso, bueno, en cierta manera hay que decir que son unos supervivientes. Que han sabido remontar el vuelo y hacerse con un sonido suyo, que sí que es reconocible, que fue el del año 72-73, que consiguieron luego con esos discos aclamados. Pero si hay que criticar un disco en su carrera, creo que se lo mago uno. Sí, además muy merecidamente. Creo que sí. Batieron un récord con una de las canciones, una de las de la sección de Roger Waters. Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pict. Ese es el título de la canción, que vendría a ser algo así como varias especies de animales peludos juntos en una cueva y grooving... Bueno, con un picto, un guerrero de estos de la antigua Escocia. Ah, ¿con un picto? Sí, con un picto. Es el título más absurdo y largo que he visto en mi vida. Pues sí. Y la canción es más absurda todavía. A ver, a nivel sonoro, tiene su gracia en algún momento, tiene es efectista. A nivel musical, no. No. A nivel musical, en absoluto. No. ¿Qué opinas de la parte de Gilmour, de Narrow Way? Bueno, tiene algo de algo suyo en la última, ¿no? Parte 3. Parte 3 es una canción. Sí. Pero no se le reconoce hasta la parte 3. Estaba muy drogado. Y es un guitarrista finísimo, con un poder de composición extraordinario, un sentimiento también muy brutal, pero es que en este disco se diluyen. Yo no podría decir mucha cosa positiva de este disco. Y acaba con la fiesta en el jardín del Gran Visir, interpretada por Nick Mason, el batería, y su mujer a la flauta. Claramente olvidable. Sí. Completamente. Entonces, pues, yo diría que este disco para mí es un 2. Yo, valorando el disco en conjunto, el álbum, teniendo en cuenta el álbum en directo, que tampoco es gran cosa, es decir, no es el mejor álbum en directo que hayas escuchado nunca de Pink Floyd, yo le pondría un 4. ¿Un 4? Un 4 valorando la parte en directo. Si tuviera que valorar solo la parte en estudio, andarían el 1 y el 2, la parte en estudio. Pero que te vengan los dos discos, y por cierto, hay que enseñarlo también, por lo menos en la versión remasterizada en CD, pues un póster, ¿vale? Aquí ya lo tengo viejuno, medio acabado. Pero que te venga un póster así de este tamaño y que lo puedas colgar. Bueno, es un detalle. Es un detalle. No sé si en la edición en vinilo también traía, pero está bien tener un póster de un grupo que te gusta. Sí, es que aparte lo mejor es la portada. Yo me quedo con la portada, ¿eh? Y el libreto de la edición del 93, los libretos están bastante cuidados. Me extraña que estén tan cuidados para la basura de disco que es. Es que, a ver, tienen que hacerle extras porque
pero realmente tiene, bueno, tiene las letras de las canciones, las que se pueden considerar canciones. Ajá. Y no está mal. Está muy, muy bien conseguido. Bueno, pues... Casi por esto, casi rozaría el 5, pero no se lo voy a dar, es un suspenso. Echamos de menos así. Sí, hasta que llegue Wish You Were Here no podrían utilizar esa nostalgia que tenían de los buenos tiempos en algo productivo. Pero bueno, pues sí. Cada grupo tiene sus altos y sus bajos. Pink Floyd, Amagama. Nos vemos. Nos vemos. Hasta una próxima edición, que será la semana que viene, donde sí, ahí sí que hablaremos de un disco con todas las letras. Nos vemos.